Arcángel Miguel. Actualización. La fuente. Códigos de luz para la transformación, cambio y crecimiento. Actualización de la energía. Códigos de luz para el cambio. Amados. No hay duda de que, en el planeta, estamos en medio de una gran transición. Esto fue iniciado por la tormenta solar y la energía 555 del eclipse lunar durante el periodo que comprendió, desde el 23 al 26 de mayo. Los cambios se están produciendo rápidamente e involucran a todos los aspectos de nuestras vidas. En términos evolutivos, la nueva especie está echando raíces en la Tierra. El arcángel Miguel nos recuerda otro momento en la historia de la Tierra, de cuando los humanos se transformaron de un tipo a otro. Fue entonces cuando los neandertales eran la especie dominante y fueron reemplazados por los cromañón. Los científicos no saben de dónde vino el cromañón o por qué reemplazaron a los neandertales en la cadena de evolución. De manera similar, en este ahora, el chakra Homo galacticus 12, 13 está reemplazando a la antigua versión de la humanidad de los siete chakras Homo sapiens. Mientras en este momento damos este próximo salto en nuestra evolución, nuevos tipos de humanos existen en la Tierra que habitan en líneas de tiempo paralelas. Esto es porque el viejo modelo de forma humana no puede existir en la línea de tiempo de la nueva Tierra. Esto se debe a que los humanos Homo sapiens 3D están centrados en la mente y son limitados en su conciencia. El Homo Galacticus es el humano multidimensional que está centrado en el corazón y está despierto a su herencia y conexiones cósmicas y galácticas. Al entrar en el ciclo solar 25, podemos esperar a una creciente incidencia de llamaradas solares que acelerarán el ritmo de este cambio y el nacimiento de la nueva Tierra a medida que se reciben cada vez más códigos de luz y energía de luz en la Tierra. Necesitamos estar preparados, tanto física como espiritualmente, para los muchos eventos que nos llevarán a la línea de tiempo de la nueva tierra. Estos son los tiempos para los que nacimos. Ama a todos y que tengas un gran día. Celia Fenn Crecimiento de la Luz Interior. Arcángel Miguel Seres queridos. La luz dentro de ti crece y crece, la expansión de la luz existe mientras el mundo va atravesando por tantas formas de transformación, evolución, cambio profundo y también muerte. La luz interior también se expande a medida que se expande la unidad infinita y tú puedes beneficiarte si te enfocas en tu interior ya que te permitirás ser informado por la vastedad de esa luz. Este tiempo de encarnación es un desafío, toda la vida, incluye retos y los mismos te ayudan a crecer, a concentrarte, a evolucionar y a unirte porque todos los momentos tienen oportunidades. ¿Cómo juegas? ¿Cómo te relacionas con la vida ahora? El dolor que muchos de ustedes sienten es natural, y es debido a todo lo que han experimentado recientemente. El aislamiento, y la pérdida de muchas cosas que daban por sentado llamaban, las cuestiones que les daban una sensación de estabilidad y comodidad, e incluso les brindaban sentido a lo que efectuaban, puede que ahora ya no estén realizándolas. Estas pérdidas han sido muchas y continuas, y es natural que tal vez te sientas conmocionado y más emocional de lo que normalmente sabes y piensas que te sientes. Sentir es maravilloso, permitirte sentir lo que sientes es un gran regalo. Te animamos a respirar profundamente en tus sentimientos y a dejar de intentar cambiarlos. Más bien, déjalos fluir, recuerda que son temporales, como todas las experiencias, así disfrutes de la riqueza de tu humanidad. Esto es cierto, sin importar cuál sea el sentimiento, puedes empoderarte, permitiéndote darte cuenta de la naturaleza temporal de esto, para que también te posibilites, que se mueva a través de ti sin resistencia, por lo tanto, dejarás que la vida fluya mucho cuidado y amor, podrás responderte a ti mismo y a cómo te sientes, tal como lo harías, con otra persona que está lidiando con sentimientos grandes o desafiantes. Muy a menudo, brindas tu compasión a otra persona, pero ahora te alentamos que, a menudo, la traigas a tu casa. Así es, como cada uno de ustedes podrán darse cuenta que han sido muy desafiados y que aún pueden estarlo por todo lo que está sucediendo, se permitirán ver cómo los afecta. ¿Te atreverás a estar abierto a tus sentimientos? Atrévanse a estar abiertos unos con otros. Este es un momento de conexión también para el cuidado y la amabilidad para consigo mismos y los demás. En este momento, todas las personas en el mundo, conjuntamente con el planeta, están atravesando por grandes cambios. El cambio es bastante difícil para la mayoría de ustedes, por ello es que están siendo desafiados por los cambios en sus propias vidas y en el mundo que los rodea. Si has confiado en cosas externas para darte sensación de seguridad, algo que la mayoría de ustedes lo hace de forma bastante natural, la combinación de todo este cambio te está haciendo sentir menos estable. Sin embargo, debes darte cuenta de que están surgiendo nuevas formas y nuevas posibilidades que se encuentran en el caos, ya que los cambios podrán conducirte a cosas mejores. Puedes estar lleno de dudas. Todo esto puede serte incierto y difícil. Existe la posibilidad que descubras que tu vida sigue ciclos que no esperabas, solo observa si puedes abstenerte de estar seguro de que no funcionará o no te servirá. Sea lo que sea que esté sucediéndote, intenta ser especialmente cariñoso y generoso contigo mismo, haz lo mismo con cualquier otra persona que sientas que puedes ofrecerle este tipo de bondad amorosa. En este momento, la gentileza es la cualidad más valiosa, también nos gustaría que todos ustedes cultivaran la paz, porque sabemos que, en momentos como este, puede ser un desafío fomentarla o mantenerse en ella. La gentileza, y luego, en segundo lugar, el sentido del humor, la voluntad de sonreír, cuando son tocados, por las cosas más pequeñas que les traen alegría, harán que estas cuestiones les sirvan. Por pequeñas que sean, reconozcan las mejoras que están tomando forma. Observen si pueden concentrarse en un cambio, con un constante incremento amoroso, de más apertura, inclusividad y cariño, para con el mundo que deseas crear y experimentar. Perciban si pueden notar esos momentos, con una mayor sonrisa, más amabilidad y calidez. Brinden comentarios amistosos y agradecidos a los demás, cuando tengan la energía y la capacidad para hacerlo genuinamente. Sean parte del logro de un nuevo tipo de humanidad y de un cambio planetario que los guíe hacia una mayor apertura, inclusión y bondad. Este futuro está surgiendo de muchas maneras, lo vemos y también lo apoyamos, y tú también puedes apoyarlo conscientemente entra en un estado de apertura y fe para que puedas aprovechar tu sincera fe en la vida, en el universo, en lo angélico, en Dios, en lo divino, en la naturaleza, en la bondad de tus verdaderos amigos, e incluso en una amada mascota, eso ahora puede darte fuerza. Recuerda hacer esto con frecuencia y te sentirás renovado, así puedas aprender a apoyarte en el dominio interno de la energía que es eterna, para que te brindes fuerza para la vida y coraje para la esperanza. No omitas nada en el mundo, pero presta atención cuando estés sobrecargado, simplemente percibe cuando necesitas tranquilidad y descanso. Detente en el momento que notes que has absorbido todo lo que necesitas, para que, en lo posible, puedas detenerte antes de que las cosas te agoten, ya que así, aprenderás a darte cuenta de tus estados, y podrás cuidarte aún más. Bríndate a ti mismo, con generosidad, una nutrición cuerpo-mente, con tiempo al aire libre, con sentimientos de simple alegría, y el mantra de saber y creer que esto también pasará, porque a cada momento vas notando que las cosas buenas van tomando forma en tu mundo. Deja que el reconocimiento de estas cosas buenas te dé la fuerza para soportar las dificultades, así estés presente, en lugar de apartar la mirada de los necesitados, y también para amarte inmensamente a ti mismo. Amados, sepan que ahora y siempre estamos con ustedes, también que siempre hay opciones que les sirven, incluso cuando están cansados, asustados, golpeados, doloridos o simplemente no pueden ver el camino a seguir. El camino a seguir se está desarrollando sin que ustedes hagan nada. Solo exhala. Siéntate y deja que la vida fluya un poco. Recibe y míralo. Es un regalo y es tuyo. Ábrete y déjanos amarte. Siempre estamos contigo. Yo soy el arcángel Miguel con los dragones galácticos y el Consejo de Luz Radiante a través de Ailia. Mira la Fuente. El amor del corazón es la clave para el acceso a la luz. Amados. La compresión de la oscuridad de la tierra se hace cada vez más evidente. El amor del corazón es la clave para tu acceso a la luz, de manera que puedas sacar el mejor potencial que tienes enterrado. Como un limón exprimido, la oscuridad de la tierra y la propia, se purifican, a medida que el flujo divino, hace su mágica y empírica obra. Aunque tú también eres puesto a prueba en tu valor, pase lo que pase, el ciclo terrestre te lleva a donde debes estar. El tiempo, solo tiene efecto, en quienes centran su atención en él, y cristalizan sus miedos de continuo. Las salidas están ahí, pero no debes tener miedo de crecer, de atravesar estas etapas, que poco a poco, se te van revelando, ya que son múltiples puentes, que te traen a las propuestas, que te permitirán hacer evolucionar tu conciencia. Cuando hayas cesado, en tu rebelión interior, entonces, es cuando podrás ver a estos puentes de luz, que implican a hermosas aberturas hacia tu libertad. No hay otra salida, que el amor que desarrollan en su conciencia, por su propia humanidad tus elecciones te pertenecen, ninguna magia puede activarse o intervenir sin tu consentimiento superior y el vínculo a tu autoconsciencia para que te permitas hacer la elevación a otro tiempo. Con amor y luz, la fuente, a través de Amalia. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables, sin embargo recuerden utilizar siempre su discernimiento en relación con estos textos. Tienen libre albedrío, por favor, úsenlo y lo más importante, escuchen lo que les dice su corazón porque él tiene la verdad. Permítanle que los guíe en este tiempo de irradiación a una escala más grande de las nuevas energías portadoras de alegría.